Estamos en la reacción de mundo deportivo con Bernd Schuster, uno de los centrocampistas más, eh, más, más poderosos, más prodigiosos que ha dado el fútbol europeo, diríamos que a lo largo de toda su historia. Un futbolista que llegó a, llegó a Barcelona hace 42 años, justo se han cumplido 42 años, y que eh, triunfó en el Barcelona, eh, triunfó en el Real Madrid y triunfó en el Atlético de Madrid, en los tres eh, clubes más grandes del fútbol español. Y que, eh, se ha instalado en, en, en Madrid y que por lo tanto eh, sigue muy de cerca todo lo que sucede alrededor de, de los clubes que ha jugado aquí en, en España. Ver, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bienvenido a, a la redacción del Mundo Deportivo. Y permítame que comience con eh, un recuerdo de, de su llegada. O sea, se han sí. cumplido la, la semana pasada, se cumplieron 42 años de su, de, su, mm. de su llegada a Barcelona. debutó en una. en el Camp Nou. debutó en Alicante y después en el ¿Sí? Camp Nou. Contra el Atlético de Madrid, ¿cómo acabó aquí, en el Barcelona? Por bueno, la verdad de, de que primero la, la llegada fue tremenda porque yo vine en coche desde Alemania con mi mujer y mi primer hijo que tenía 10 meses. Hicimos una parada en Francia y el segundo día fue un domingo, me recuerdo toda, toda, toda la vida. Ya conocí ya lo que es Barcelona, lo grande que es, porque bajé por la Costa Brava y los últimos 40 kilómetros un domingo por la tarde noche ya había tráfico había unas colas y porque Nicolau Casao me estaba esperando en el Princesa Sofía y quedamos una hora no sé si a las ocho las nueve pero yo cuando llegué y estábamos tan lejos todavía parados ya por el tráfico digo Buah, esto va a ser tarde hoy y la verdad que fue la primera llegada a Barcelona pues yo con mucha ilusión no tenía mucha ilusión de venir y, y a ganas de empezar a, a entrenar y, y jugar cuanto antes. ¿Cómo, ¿Qué recuerdo tiene de su primer partido en el Camp Nou? Porque era un partido con el Atlético de Madrid, que era líder. Sí. Eh... Bueno, primero los primeros tres días de entrenamiento, tuve tres o cuatro días de entrenamiento eh, con Cubala con de entrenador uh -huh. y fuimos a Alicante, fue mi primer partido por fuera de casa. Y fue un poco meterme en el equipo, me dejó tirado ahí, dice, tú juega donde da la gana. Me metió en, en ataque, Kuala, y dice, tú muévete donde quieras. Yo a mi aire, pues ganamos 0-1, creo que un gol de Tente Sánchez, y luego vino el partido en el no Cambio. tenía mucha gana porque yo vi este estadio, digo, cómo está lleno esto, eso es una maravilla. eso es Jugar aquí es un sueño, ¿no? Y la verdad que... Como muchas veces, ¿no? La primera que te ven la primera vez, porque fuera de casa no es lo mismo, ¿no? Jugar en tu casa con tu afición a un Atlético Madrid, que era un equipo importante, y la verdad que estaba lloviendo, me recuerdo, uh -huh. hacía mucha lluvia. Y yo creo que ya me gané el público en ese partido. El primer día ya la gente estaba encantado, ganamos 4-2, creo que no, si no me equivoco, y fue venir y, y, y ganar y, y ganarse en el público. Y a partir de ahí, pues empezó una una carrera importantísima en mi vida. Ahora usted está es entrenador, lleva una, ya una amplia carrera como entrenador. Ahora mismo no tiene, está, está a la espera de que surja algún equipo. Sí, sí, estoy esperando ahora como muchos que a ver si todavía podemos aprovechar. Puedo aprovechar el tiempo para seguir entrenando un par de años, porque me encuentro muy bien, estoy muy, muy cómodo. Y la última vez estuve en China un año, muy difícil. Bueno, eso, eh, esperando un poco a ver si hay una posibilidad. ¿Cómo ha evolucionado el fútbol desde que usted jugaba? Ya no digo los, sí. como entrenador. Desde que usted jugaba, ¿cómo lo ha visto? ¿Qué evolución le ve? Bueno, yo, yo sobre todo lo que eh, más que los... los eh, Hoy se dice que los jugadores son muy atletas y todo, es verdad, pero por una condición, porque todas las posibilidades que tienen hoy, en cambio a nosotros, las condiciones para entrenar, los campos de fútbol, eh, la manera de, de, de la nutrición, eso se ha cambiado impresionantemente. Entonces, claro, esto ayuda a cada jugador a hacerse mucho mejor eh, físicamente. El, para, fútbol quizá es un poco más rápido, sin ninguna duda, eh, tácticamente tampoco ha cambiado muchas cosas, hay un poco más de variedad, eh, pero especialmente para mí son las condiciones de trabajo, ¿no? que han cambiado muchísimo, hasta los médicos, los oficios, etcétera, etcétera, por lo tanto eso favorece mucho a los jugadores ahora. Usted fue campeón de la Eurocopa en Italia, en mm. 1980, pero, en cambio, no llegó a jugar nunca un Mundial, si no, sí. si, si no voy equivocado, porque usted dejó, decidió dejar la selección mm. por, diferen, si no, sí. eh, por diferencias con Jupp Derval, que era el, el entrenador. Pero, sin embargo, en, el 80, en 1982, eh, sí. un futbolista del Athletic Club, llamado Uyko Echea le mm. provocó una lesión muy grave. Sí. Unos meses antes del Mundial de España. Si no hubiese habido aquella lesión, ¿Se habría replanteado usted jugar al Mundial de España? Seguramente. Yo creo que sí, porque bueno, las cosas fueron un tema puntual. Nada no era tan grave para decir Oye, esto para toda la vida, no? Y más, más sabiendo que, que jugamos en España, no hubiéramos tenido un poco. Eh, si no juegas directamente contra España, con Ulis Tillich y yo, que éramos los dos que jugamos en España, de la selección alemana, hubiéramos tenido un poco más apoyo por el público aquí en España. Yo creo que seguramente sí. Yo creo que sí. ¿Me sabe mal eso de no haber dejado sí. colgada esa faceta? Bastante, porque lo que pasa es que me he dado cuenta más tarde, no, no en el momento. Quizá por la cabezonería, pues que tienes de joven, de joven, ¿no? mm -hmm. que piensas que puedes con todo y a lo mejor eh, dejar unos mundiales. Y al final me he dado cuenta que justamente mi generación en Alemania, la 59-60, es que luego ganó también el Mundial en el 90, a Argentina, de Maradona, y fíjate, yo siempre estaba yo en mi casa, digo, lo que yo daría ahora para enfrentarme a mi amigo Diego, dos veces sí. seguido, 86 y 90, en México y en Italia, en una final, ¿no? Y, y perder una, pero ganar otra, ¿no? Eh, hubiera sido un sueño, pero esto todo llegó tarde, ¿no? no no reaccioné a tiempo. Seguramente, Xavi, como lo ves, con, con Schuster, a lo mejor la final del 82, con Schuster... Yo creo que podía haber <laughs> tenido un final distinto, ¿eh? porque... Bueno, Alemania llegó a aquella final, la famosa final de sí. Sandro Pertini saltando en el, sí. en, en el palco. Yo lo que pasa es que yo creo que eh, a nosotros, a Alemania, nos hizo mucho daño la semifinal con Francia. Eso fue tremendo, ¿eh? Mm, Prórroga, sí. penaltis... Era un gasto tremendo... Y luego yo vi, sobre todo yo a, a, a Italia, lo vi superior mentalmente. Estaba muy fresco el equipo, estaba muy... Se han hecho también en el torneo eliminando Brasil y, y equipos importantes. Yo creo que fue perfecto. En cambio, Alemania siempre estaba detrás eh, contra Francia, etcétera, etcétera. Siempre partidos difíciles de remontar y, y yo creo que la frescura se notó en, el, en la final. Ahora está el caso de Toni Kroos que dejó la selección eh, y parece que o sea, no va a jugar el Mundial en principio, pero claro. si, si le llamaran ahora a última hora, ¿usted le aconsejaría que, que cambiase su decisión? No lo sé, ¿eh? porque él ha sido campeón del mundo, es diferente uh -huh. a mí, no yo no he jugado no, eh, nunca y entonces, pues él ya ha jugado muchísimos años, no sé cuántos partidos tiene, Chima ganó el Mundial eh, en Brasil y no sé... Yo no le conozco tan bien para saber si, si a una llamada reaccionaría, ¿no? No estoy seguro. Usted ha vestido tres camisetas, en principio irreconciliables, Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid, y sin embargo va usted a las tres casas y es bien recibido por sí. todas las aficiones. ¿Cómo se lo ha hecho? Sí, yo creo que. Primero porque eh, yo siempre cuando. Sabes que la gente te pregunta, oye, ¿de quién eres? De equipo eres, ¿no? Yo siempre lo dejé muy claro, lo bien que me lo pasé con los tres, cada uno de su forma, de su como son, ¿no? Aquí en Barcelona, yo siempre he dicho que vivía como un rey aquí, los, los ocho años, la gente me trataba increíblemente y eso se ha visto en el campo, ¿no? Eh, en el Madrid también me, me llevaron muy bien, me se pasaba era diferente a su manera y el Atlético de Madrid no te digo nada que era con Jesús Gil como una familia diferente al Madrid eh, un, un conjunto entero entre la afición el club era una, un, un tiempo fantástico no por eso yo creo que la gente lo agradece ¿no? y aparte digo que luego hay aparte los aficionados del club que son del Barça de toda la vida del Madrid del Atlético hay aficionado también le gustaba el fútbol y ahí creo que también gané muchos aficionados en general por tu fútbol, porque les gustaba mucho verlo. ¿Y qué explicación le da a que en ocho años en el Barça, con jugadores tremendos en la historia del fútbol como Maradona, como, incluso como Kini, sí. Lobo Carrasco, con compañía, el Barça se quedaron bastante cortos a nivel de títulos? Sí, exactamente. sí. En no lo entendemos aquí en Barcelona. Yo también, ¿eh? yo si digo, estuve ocho años y solo gané una liga y una liga sobrado eso sí pero el resto yo creo que nunca hemos estado encima cerca de, de ganar otra liga nosotros luego nos salvamos con las copas Sí, algunos ganamos jugamos bastante finales de copa yo creo que la, no sé la continuidad de una liga de treinta y pico partidos pues no hemos sido capaz de, de mantenernos uh, uh, a, a los domingos a los partidos y y siempre nos hemos limitado quizá de ganar los clásicos el derbi aquí en Barcelona con el español y, y poco más ¿no? eso creo, os llegaba yo creo que sí yo creo que, que con sí. eso la gente estaba contenta y con eso eso fue un poco los mensajes que reci, recibíamos y, y, hombre yo digo que la culpa somos nosotros que no hemos sido capaz de imponernos a esto y decir no queremos más queremos más y quizá pequeños errores que nos hemos conformado un poco con este, con este tema y, y nos hemos quedado cortos, sin ninguna duda. Siempre lo digo, ¿eh? que no entiendo cómo solo he ganado una liga ¿no? con, el, con el Barça. También está el factor suerte, porque un año le destrozaron la rodilla a usted, otro año a Diego y otro año se frustraron a Kini. O sea, sí, también... lo que pasa es que al final es todo curioso en el fútbol, ¿no? Porque Quizá la mejor pareja, uno de las mejores parejas era yo Diego y yo eh, en esos dos años y, y hemos ganado una copa o dos o nada más, ¿no? Eso sí, verdad, por, por a raíz de las lesiones nos ha hecho daño porque solo había dos extranjeros, ¿no? Como ahora que tienes un equipo lleno de extranjeros que, que da un poco más calidad, pero solo éramos los dos, ¿no? Pero pero que dos, pero, pero qué dos, exactamente. Yo digo siempre que que lo tuvimos para hacer lo que sea. Y luego viene lo curioso, que viene el, el cambio con, con Archie, Archibald y ganamos una liga y llegamos a la final de la Champions en dos años, ¿no? <laughs> curioso, por un lado, ¿no? No sé si era más la humildad que producimos en este año con la marcha de Diego y con la llegada de Archibald. No nos vimos tan claro que podíamos organizar una historia importante para el Barça y de repente... Hacemos una liga espectacular ¿eh? y encima, pues el año siguiente, pues como solo jugaron los campeones de liga, los champions, pues llegamos hasta la final. Este es, quizás usted al final en su carrera. Creo que jugó tres veces la Copa de Europa, la Champions, una con el sí. Barcelona y dos con el Real Madrid. Sí, sí. Y uno con el Colonia. Mi y primer era... año que ganaron la liga en este en este año que me ficharon y jugué el primer año en, en Champions hasta la semifinal. Que luego fue, ganamos, perdimos contra el campeón que era el Nottingham Forest, mm. y, y luego poco más. La verdad, que claro es que en esa época se jugaba solo el primero, claro. el ganador, y pues no. Con tres ligas juegas poco, pocas Champions. Es quizás la, el, la, la principal diferencia en el fútbol sí. europeo respecto a aquella época. Sí, porque hoy puedes ganar una Champions siendo tercero en la liga sí. o segundo, no tienes que ser el campeón, ¿no? Eso es la ventaja. Y, y si te echan un año, al año siguiente puedes repetir. Que antes, no se antes tenías sí. que ganar la liga para ya. ir a. Exacto. Eso, eso sí que era un pequeño drama sí. o un gran drama. Exacto. Y la, pues, vez, sí. la vez que ha estado más cerca fue el 86, que jugó la final 86, con el Barcelona. Pues hasta la final. Siempre he llegado a la semifinal, cuarto final, con el Madrid cuarto semi y, y con el Barça la gran final. Pues no, no fuimos capaz. Es algo que pues, te queda toda la vida, ¿eh? no te lo pierdes nunca. Yeah. Porque ¿Por qué? Porque al final te das cuenta ¿eh? lo que ha tardado otra vez el Barcelona para ganar esa primera Champions. Con un equipo de estrellas, ¿eh? que era un equipazo, ¿eh? la de Kuman, de Stoichkov, Laudrup, pues eh, nosotros no teníamos un equipo así, con dos extranjeros, pero lo tuvimos todo a favor, jugando en Sevilla, en so, casa, ante sí. todo tu afición, ¿no? pues nada, no puedes pedir más. ¿Lo has jugado más veces de cabeza ese partido? Yo, sí, claro, te vine muchas veces y, y a veces dice, pero. No sé, yo, yo lo único que sé que, que in, interno en el, en el equipo no, no llegamos, ¿te acuerdas? No llegamos una buena en buenas condiciones, porque ¿te acuerdas que perdimos la final de la Copa también dos semanas antes? <laughs> ¿Sarabosa? ¿Sarabosa? Rubén es que, Sosa. Exacto, ya, ya se veía que no, pero claro, como todo nada, vais a ganar la Champions, no pasa nada, la Copa, vais a ganar la Champions. ¿no? Pues ahí se veía que no llegamos en el mejor momento, pero. Yo no sé si a veces pues, no nos sobreponemos a estos problemas y no somos capaces de, de pasar por encima y decir aquí hay que ganar como sea. ¿eh? Y 36 años después eh, tiene una explicación de por qué le sustituyeron. Siendo usted el mejor sí. lanzador de faltas de Europa. No, yo, yo tuvo la explicación en el mismo momento. ¿eh? Yo ya te dije que durante la temporada yo no sé qué es lo que cambió. Bueno, luego me lo explicaron. Qué es lo que cambió después de la primera temporada de Wembley, que ganamos una Liga increíble y quizá una de las mejores temporadas mías personales también como capitán. Eh, no sé qué pasó, de que todo cambió el año siguiente, nada más, pasando un verano y cambia la filosofía. El trato fue diferente, eh, no sé qué pasó, había muchos conflictos entre nosotros con los jugadores, entrenador, no solo conmigo. Eh en general con muchos jugadores y, y ya nos escapó la liga rápido, otra vez, como siempre, y nos mantenemos un poco por la Champions. ¿no? Fue un poco que nos salvó la papeleta y la copa y, y jugamos dos finales, pero fue algo y luego la, la sustitución fue clara, la intención fue clara. Además no me sorprendió, lo que pasa que yo deberá jugárselo en una final de Champions para un club como el Barcelona, hay que tener mucho valor. Cuando sí. dice que fue clara, que era, porque usted entiende que el, que el entrenador no quería que usted levantara la copa. Exactamente. Pero ya desde hace un año. Y eso jugártelo en una final. Porque el schuster entrenador, si se llevara, si tuviera un schuster jugador sí. y, se, y no se llevara bien, sí. en una final lo, lo mantiene hasta el final. Vamos, siempre. Es que yo luego con, con estas, con esas cosas y más que, que he vivido conmigo y con otros compañeros. Yo me he dado cuenta y eso me ha ayudado muchísimo como entrenador. Digo, mira, un jugador de esa categoría, de esa clase, no lo puedes cambiar nunca. ¿Por qué? Porque es un jugador que no necesita jugar 90 minutos espectacular para marcar un gol o para hacer una jugada. Simplemente en un momento son capaces de darte ese pase o esa falta o tirar ese penalti que ganes la si no marcamos un penalti en, todo, en toda la tarde esa... De los penaltis, ¿no? Entonces, solo hubiera marcado yo a lo mejor el primero, que soy yo, y lo meto el primer gol, y a lo mejor en vez de perder por uno, ganamos por uno. Sí, sí. Es, es la diferencia que yo creo que se ha equivocado ahí, de jugárselo de esa manera, yo no lo hubiera hecho nunca en mi vida. ¿Ha nunca. vuelto a hablar con Terry alguna vez? No, nunca. Nunca, nunca no, no, más. No, no, no. no. Eh, después, de, después de la etapa del Barcelona, un año en blanco. Sí. Se acaba ganando la Copa del Rey contra la Real Sociedad en el Calderón. Sí, ¿Mm? sí. sí. Eh, pero se va al Madrid, se va al Madrid. Mm. Eh, fue un, un golpe duro para la afición, para la afición del Barcelona. ¿Usted entiende que sí. se se, molest, se cabreasen en aquel momento? Con... Totalmente. No, no. Aparte que te digo una cosa que esto todo vino a imprevisto. Yo estaba ya hecho con la Juventus. Yo iba ya a la Juventus ya a sustituir a a Michel Platini que se retiró y yo estaba ya firmando casi el contrato ya y a última hora hubo pequeños problemas y se mete el Madrid y, y por tema de logística de, de quedarnos en España y mi mujer ya se adaptó finalmente a la vida española a mis hijos pues decidimos quedarnos en España y yo nos a Madrid pero sí lo entiendo perfectamente ahora si te digo la verdad que también duró poco poco mm. tiempo ¿eh? ya lógicamente lo pasé muy mal el primer día que volví con la camiseta de Madrid al No Camp fue un día difícil no me encontré bien porque había muchos sentimientos todavía y, y me costó muchísimo pero eh, somos profesionales al final y, y tienes que seguir en la vida sí, siente que a la larga la, la marcha de, de la, primero de Audro y sobre todo la de Figo al Madrid le hizo usted un favor para el recuerdo de la afición culé respecto a su a sus ocho años, ¿no? En ya. Barcelona. Sí, bueno, eh, yo creo que sí, puede ser que ayudó un poquito, y pero yo yo noté eh, ya una vez que pasé al Atlético de Madrid, con pocos años la gente, yo las veces que venía a Barcelona, ya noté que esto se tranquilizó, se olvidó un poquito ya este tema. Eh, no se olvidan siempre, pero ya te daban sensación de que bueno. También lo he pasado mal también, un año sin jugar ya terminó una época y había que cambiar, ¿no? Entonces, pero yo la verdad que duró poco tiempo ese ese, ese sentimiento. Sí. Después en el Real Madrid hay otra noche negra también de Europa, sí. les meten cinco en el campo del sí. Milan. ¿Ha hablado con Ancelotti de ese partido con carlos no, 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 no tuvo tanto tiempo para hablar de esto y, y la verdad que. Fue sin ninguna duda una de las pocas noches negras que tuvo en mi carrera. Fue durísimo, porque claro, 5-0 en una semifinal de Champions, con un resultado que vas con 1-1, que no es un resultado óptimo, pero no definitivo, ¿no? para ir a San Siro, pero nos superaron en todo, desde el principio al final. Aquel, aquí, aquel equipo, que es el Milan, haciendo un poco así, es quizás el mejor equipo contra el que usted ha jugado. Sí, de los mejores, sin ninguna duda. Fue un, la verdad que nos enfrentamos dos años, los dos sí. años. Me enfrenté a ellos sí. y, y creo que el primer año fue el peor. El segundo año estuvimos más cerca, pero fue un equipo completo. ¿eh? La verdad que en esa época eh, ya había tres extranjeros, ya se aumentaban los extranjeros y, y ellos, pues, fabricaron ahí gosaki hizo un equipazo, además, pero no solo porque jugaba Van Basten, Gullit, Ancelotti, Varesi, Maldini, sino era un conjunto increíble, mentalmente espectacular y, y un automatismo que pocas veces he visto yo en esa época. Y de, este es el equipo contra el que usted se ha enfrentado y de los que usted ha jugado escogería un, un equipo mejor, usted jugó con el Barcelona de Maradona, el Barcelona que ganó la Liga, después jugó con el Madrid de la Quinta del Buitre, y, y después con el Atlético de Madrid, aparte del colonia de sus primeros años sí. y del Bayer River al final. Uh -huh. ¿Cuál sería el mejor el mejor, el equipo? Alineación, con la mejor alineación, con mejor potencial. Pero entre todos, o sí. solo de Si tuviera que escoger uno, bueno. de todos los que yo he jugado, ¿cuál es el cuál es el mejor? Bueno, yo hombre, yo creo que el equipo que tuvo con la Quinta del Buitre en Madrid, este equipo era importante, era un equipazo también, ¿eh? con Cordillo, Hugo Sánchez, eh, Fernando Hierro, Sanchis, etcétera. Michel, Martín Vázquez, Budraqueño. pues la verdad que eh, quizá de los equipos completos es el más que he jugado, el eh, más completo. Luego yo te digo la verdad que en condiciones normales óptimos, el equipo aquí con Diego, yo creo que también hubiéramos peleado otras cosas. Sin lesiones. Sin, sin lesiones y todo sin el todo, factor Loico sí. Echea. Exactamente, seguramente sí. Por eso también sí. dijo una, otra frase mítica suya, muy acertada. Es ir, ir a jugar a San Mamés, es, es como ir a la guerra de Corea. Sí, era, era un sitio muy complicado. Yo lo diría un poco por, por, por la sensación que recibí yo cuando pisé ahí el campo, las primeras veces, y me enfrenté a ellos, siempre me daba la sensación de que, además, yo lo dije a los compañeros, ¿eh? como no nos ponemos las pilas y no nos enfrentamos a ellos, y parecido, si solo queremos jugar, nos van a pasar por encima, ¿no? Era un poco ese estilo que tienen ellos, que me, lo recibí yo y me daba esa sensación, por eso tenía ese, esa, ese, esa frase, ¿no? Que era como una guerra. Bueno, puede ser Vietnam o puede ser cualquier otra, ¿no? Pero era, era una guerra jugar contra ellos porque te tenías que poner fuerte si no, no había nada que hacer. Pero eso también, es, también dice mucho, ¿no? De que el Athletic Club era un equipo sí, claro. peleón, o sea, un equipo no, no, vamos, que lo ponía pues, muy difícil. Luego nos ganó la final en el Bernabéu, pues to, por, por algo será, ¿no? Era otra época, se utilizaba otras maneras de jugar, todavía había un marcaje especial a uno u otro se permitió mucho más dureza en los partidos hoy sería impensable yo en la sobre todo en los confinamiento repetieron muchos partidos nuestros en el canal Barcelona y los vi con mi hijo pero normalmente no soy capaz de ver los partidos míos pero como lo dieron yo no lo estaba viendo no a mí me cost... yo era muy crítico conmigo y incluso con tantos años de sí sí le cuesta horrible la verdad que yo todavía muy difícil verme porque me yo me critico, ¿qué haces he ahí? ¿Qué haces ahí? No lo has visto el otro ahí en el otro lado, pero, pero dónde vas? ¿Y dónde estás? Y bueno, una cosa ter terrible, pero como tuvo tiempo en casa ahí y que no podíamos hacer nada, yo con mi hijo lo estaba viendo y yo esa final, por ejemplo, hasta que yo he levantado a un jugador de Bilbao, que digo, pero ¿qué estás haciendo? Que no me conocí ahí porque era, eran otros tiempos. ¿no? Mm. Tengo, tengo la percepción de que hay dos shooters en, en la carrera de futbolista, mm. uno antes de la grave lesión y otro después. Y los dos son muy grandes. Mm. Pero no sé si comparte la sensación de que tuvo que readaptar un poco su fútbol. Sí, porque eh, yo la, la movilidad de la rodilla no era la misma después de la lesión. Eh, tuvo un déficit en en doblar y estirar la pierna no me ha quedado totalmente como antes y esa zancada que tenía esa la perdí un poquito no de todo pero el ya el alemán que teníamos todo exacto en la cabeza. que yo iba con el balón y nadie me podía parar ya era más difícil tuve que recompensar un poquito para para no llegar a este extremo porque ya la velocidad no no llegaba ya a, a largo a largo estancias distancias y entonces pero me quedé un poco más cortito pero la verdad que en general me dejaba seguir jugando a un nivel importante. Los, los golpeos y todo sí eran volvieron como siempre. Y en toda su vida, tanto de futbolista como de entrenador, como de simple espectador, que ha visto tantos jugadores, ¿me puede decir tres que, que diga estos que yo nunca he visto mejores jugadores que estos? Yo la verdad que yo después de, de Maradona, por supuesto, eh, empezando un poco mi época, ¿no? yo yo por ejemplo, eh, el primer gran estrella que he visto yo fue Pelé muy joven, la segunda fue Eusebio en el Mundial de, de Inglaterra, donde Alemania llegó al final, eh, luego pasamos a Pekin Pau, Cruyff, Cruyff también en el Mundial de Alemania me llegó, claro, yo yo tenía 14 años, 13 años y ya vi el, el Mundial ya diferente, ya más intenso. Y ahí Croy fue una persona que marcaba ese Mundial, aunque luego perdieron contra Alemania. Pero para mí fue algo diferente, ¿no? Al resto. ¿Y como medio? Y, bueno, ¿Messi qué le parece? Bueno, ahí llegamos, ¿no? Luego llegó Maradona y, y Ronaldo de brasileño como delantero. Eh, y luego ya, pues, eh, para mí ya el, el, el no va más era Messi. Yo hasta ahí no he visto algo más individual, con tantas posibilidades, eh, hasta tirar, luego ya al colmo fue tiraba faltas como yo en mis mejores épocas, con esta rosca por encima, por, por debajo, pues... La equiparación que se hace con Maradona la ve justa, entonces a nivel futbolístico. Sí, sí, Más no, allá no, de que, no, de pues que se justo. le haya res resistido el Mundial. O... Sí, yo lo único, lo único, quizá, lo que no se debe olvidar, lo que hablaba antes, ¿no? Las condiciones que jugaba Maradona no eran las mismas que de Messi, ¿no? Yo creo que a Maradona hubiéramos visto muchísimo más en los tiempos de hoy, mucho más parecido todavía a Messi. Porque le daban por todos los lados. Yo lo he visto a Maradona saltar por todos los lados. El pobre se levantó, eh, nadie se disculpaba, le volvieron a dar. Eh, era tremendo, ¿no? Y eso hoy ya no se... Sé. Gracias a Dios no existe. Y por eso estamos viendo jugadores individuales muchísimo mejor y mucho más bonito. Eh, ¿Y usted se habría visto jugar en el, en el Barcelona actual? Sí, 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 perfectamente. Sí, ¿eh? sí. La forma de jugar del Barcelona actual. Sí, porque a partir de la época de Cruyff, que se pasaba, se empezaba con las posiciones fijas, también me hubiera ayudado, por ejemplo. Ya los recorridos no eran tan largos. ¿eh? Y, y luego los, el pasador, yo era un buen pasador. Yo creo que en el, en el fútbol del Barça eso hubiera encajado bien. ¿Y le ha quedado dentro la sensación de, ostras, me habría gustado entrenar al Barcelona? Como entrenador, usted entrenó en Real Madrid, sí, pues ganó una, sí, pues ganó una liga con sí, el Real Madrid. Sí, sí. No siempre, yo creo que los equipos donde yo he estado siempre me hubiera gustado volver. ¿Por qué? Porque bueno, como me pasó en el Madrid, yo sabía dónde llegaba, yo sabía las exigencias que hay, igual que hubiera pasado con el Barcelona, no, o con el Atlético de Madrid, lo mismo. Y, y yo creo que con la filosofía de, de Barcelona siempre hubiera encajado perfectamente como entrenador también como jugador, por supuesto, como entrenador también. ¿Le llegó alguna vez algún interés? No, no, no. ¿Nunca? No, ¿eh? no nunca, no. Eh, y está al tanto de la, de la situación del Barcelona, vamos acabando ya. Mm. Eh, no polémica, pero la, la, la disyuntiva entre si jugar con Busquets o con Frenkie de Jong en el Barcelona, mm. el último partido Xavi puso, los puso a los dos, en claro. una especie de doble medio centro, cosa sí. que no había, es, en el Barcelona es casi inédito. Mm. ¿Qué le parece esta fórmula? Yo creo que eh, Busquets se ha hecho imprescindible en el Barça, lo va a ser hasta el final. Y yo ayer en un programa que estoy aquí en Barcelona, alguna vez cada semana, estuvimos hablando de esto. ¿no? Yo creo que eh, no va a ser muy parecido, pero va a ser parecido perdón, a lo de Messi, ¿eh? en otro nivel. ¿eh? Pero el día que se va a Busquets, hay que buscar otra, encontrar otra persona, algo así, porque es el estilo del Barça. Estas posiciones no puede jugar cualquier mediocampista. ¿eh? Entonces hay que buscar otra vez con estas características, saber leer un partido de principio al final, ser un seguro de balón, de posición como es él y con toda la experiencia que tiene. ¿no? Lo bueno es que eh, lo que está haciendo sabe que pueden jugar los dos, pero yo, por ejemplo, de Jong en la posición de busquets ya es difícil para él, porque es un jugador que que le gusta triblar, salir con el balón en el pie, y eso es muy peligroso en esa posición, ¿no? Y eso es mucho más difícil verlo a, a Busquets. Por eso esto en el futuro también va a ser un cambio difícil, duro. Esto es salir con el balón driblando. solamente lo podía hacer Schuster. Eso, exactamente, eso podíamos ser nosotros y nuestra época, pero hoy en día el Barcelona ha cambiado, ese fútbol ya no juega como nosotros, eso ha cambiado totalmente. Y tiene una estrategia, eh, una filosofía clara donde esta persona no puedes salir jugando, triplando el, el mediapunta del, del rival o un mediocampista eh, porque no conviene al, al resto de los compañeros. ¿Tú crees que el, el Barça debería intentando mantener un poco el estilo, evolucionarlo de alguna manera o, o, o ser fiel a? Porque por ejemplo tengo la sensación de que el Madrid tiene menos complejos en ese sentido. A nivel de táctico, sí. sí. Se adecua mucho más a la, al perfil de cada plantilla. El Barça es, es, sí, busca pero, jugadores a, a su, a su sí, idea. Sí, yo creo que es clave. ¿no? Porque cuando tú te marcas y te creas una filosofía propia, como lo ha hecho a partir de Johan Cruyff, lo sabemos todo, ¿no? uh, durante tantos años que son ya ahora uh, más, de, más de 20, 25 años, 30 casi. Mm, más de 30. 30 años. Uh, yo creo que como ahora el club está intentando, que los entrenadores lo mismo, no, no puede entrenar a cualquiera el Barcelona. Uh -huh. Tiene que tener un poco la filosofía, la idea, cómo se juega, cómo se, se quiere jugar y cómo se necesita jugar en el Barça. ¿no? Y a raíz de esto, pues esto te lo hace un poco más difícil, los fichajes, uh -huh. porque a lo mejor hay jugadores importantísimos en Europa pero no te encajan en, en tu fórmula en tu, en tu visión de juego, ¿no? Y eso es la dificultad. Por eso te digo lo de Busquets. Va a ser muy difícil ahora encontrar en Europa porque un Camavinga o un uh, uh, Shomani, a lo mejor no te valen no para los el Barça. Ve, no, no los viene, no por la, porque no son buenos. No, porque la filosofía no es esa, ¿no? Entonces eso va a complicar un poquito, pero pero bueno, uh, se encuentra al final, se tiene que encontrar estos jugadores. Yo, para acabar, le pediría un pronóstico para el ahora que tenemos el Mundial. Sí. ¿Quién cree que puede ganarlo? Yo, mira, después de la última Eurocopa, viendo los, la, las, los equipos europeos, eh, lo he visto con tanta dificultad entre los franceses, los alemanes, eh, ya hemos visto los italianos con ingleses jugando la final. Eh, Italia no está, eh, Inglaterra no ha avanzado nada, se ha quedado un poco ahí, parado. Y, y Alemania, yo le veo muy en la formación. poco español, España lo veo un punto más por encima de Alemania ahora mismo, como equipo. Está ya un poco más hecho. Francia nos puede sorprender de nuevo, como en la Eurocopa, ¿eh? uh -huh. que como equipo no tenemos que hablar nada. Quizá por plantilla es la mejor selección que tenemos ahora en Europa, ¿no? y luego la segunda como, como jugador como, como plantilla también es Brasil por supuesto no sé si Argentina con Messi puede, puede hacer algo yo espero que sí que se meten también es difícil esta vez eh la verdad que difícil de decir hasta dos o tres claras no es difícil decirlo eh y en Champions bueno en Champions siempre era lo mismo al final bueno, el otro día escuché a, a Pep que dijo, le preguntaron por qué es tan difícil la Champions. Dijo, porque si está el Madrid. <laughs> sí, sí, es verdad, es, es verdad ¿eh? porque es algo, es un fenómeno de, de lo que es la Champions. ¿no? Pero el PSG va a estar ahí ¿no? de nuevo. El Valle de Múnich está sufriendo mucho la, la falta de Lewandowski. No sé hasta dónde le llegará. Eh, están sufriendo mucho, Ahora, es normal. Un, ¿Qué le falta al Barça para, para volver ahí al primer plano europeo? Yo, yo le, ahora mismo le falta la defensa perfecta, encontrar los cuatro perfectos, que es el, el, la defensa titular. Yo creo que hay un sorteo importante para hacerlo, pero la tiene que encontrar entre las lesiones, que es una pena lo de Araujo y de Kunde que estaba lesionado y Christensen también estaba está lesionado, pues. Esas, esos jugadores a tope, yo creo que todavía daban. Porque el Barça tiene gol, es lo clave ahora que, que es importante. ¿no? Mm. En cualquier momento tiene gol, pero eh, hay que estar, estabilizar más. Y en, tiene a Lewandowski, manera. que no sé si, en es, qué ranking le pone, de los no, delanteros no, que tiene en la cabeza. Está, para mí está a la altura de Benzema, sin ningún problema. Además, son muy parecidos los dos. Y es, un, es una máquina de gol, ya lo, lo es. Lo es desde hace, desde la Borussia Dortmund, más de 10 años, ¿no? Marcando goles a todo y, y cómo no lo va a hacer con el Barça, ¿no? Entonces, eso es una garantía importante, pero yo lo único que veo, las pequeñas dudas, es esta, el medio campo veo también con muchas opciones, perfecto, eh, muchas posibilidades, pero la defensa hay que, hay que agarrarlo, encontrar los cuatro principales. De los medios, lo último, lo de los medios del Barça... ¿Qué le parecen, Pedris, yo, gabis Yo creo que Pedri ha sufrido un poco el, el haciendo demasiado partidos años pasados, le, le, le quemaron luego con la Olimpiada, no sé qué. Era tremendo un chaval joven eh, a poco y, y también cada vez me está sorprendiendo Gabi, que yo al principio no le veía tan tan claro de que se podía meter, pero ahora cada partido y fue un poco una lástima que que yo me fui al clásico al estadio y pensaba que iba a jugar y, y no salió y yo creo que al final no sé si se ha arrepentido un poquito Xavi en la segunda parte porque cuando entraban ellos con Ansu Fati que también me alegro que está volviendo poco a poco a su forma de antes eh, han dado otra vez una vida al final del partido eh, mm. que estuvieron a punto bueno, de tuvieron, empatar eh, sí, que vi sí. un momento que digo hombre eh, y le daba una vida importante. ¿no? Por eso digo que con De Jong también me alegré que se quedaba. Yo creo que para mí era clave ¿eh? que se quedaba, porque un tío es muy noble en el trabajo, es un, un profesional creo que muy importante para el equipo y ya se ha adaptado un poquito, ya se ha quitado cada vez un poco más eso es lo que hablamos, ¿no? de triblar, como sea, salir, ya está empezando de, de dejar un poco más correr el balón y y también tiene buena llegada siempre ha marcado goles de segunda línea y ha cogido esos movimientos del Barça que tienen desde el mediocampo por tanto que eh, tiene muchas opciones en ataque y mediocampo y yo creo que por eso hablo un poco por, la, por el tema de la defensa ¿no? claro y, y Xavi, de entrenador la carrera la ve sí ¿con, está, ¿con está en el camino no yo creo que eh, sabes qué pasa que eh, cuando llegas a, tan pronto a los equipos grandes eh, hay que aprender muchas cosas ¿eh? y, y, y en esos equipos eh, errores que a lo mejor cometes en otros equipos que no dan tanta importancia aquí te lo clavan todos los días, ¿eh? te lo ven enseguida, te lo te lo ponen ahí, te lo recibes. Pero también eh, eh, a mí me pasó lo mismo, ¿no? Me ayudó a, a aprender más rápido y decir, pues oye, eso es una cosa que no funciona, que esta no lo puede hacer, ¿sabes? Entonces eso lo va a pasar a él, ¿no? Mm. Se va, pero él, hombre, ha venido también en un momento eh, complicado, eh, también hay que difícil, decir, es que no era fácil la entrada aquí ¿no? en Barça eh, año pasado, y, y, pero él tiene que hacerse también, eh, él con el equipo y con todo. Muy bien. Pues muchas gracias, Bernd. Eh, una conversación con Bernd Schuster, uno de los futbolistas diferenciales, diríamos, de los últimos 50 años. Eh, en Europa y como han podido comprobar, un auténtico placer aprender un poco de, de un jugador de su clase. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.